Hola, buenos días, amigos. Buenos días. Se me antoja y por mi cuenta. ¿Saben a dónde voy? A Francisco y Madero, Coahuila. El corazón de la laguna. Estamos llegando a la entrada al arco de Francisco y Madero. Mira, dice ahí: bienvenidos a Francisco y Madero, corazón de la laguna. ¿Sí? Como ven, hicimos 20 minutos y empieza la diversión, señores. Fíjense que estos videos los hago con el fin de que y en mi persona, ahora sí, primero yo, el último yo, no se crean, con el fin de verlos tranquilamente ahí en mi camita y acostado viendo a la Smart TV. Pero claro, mucha gente también, vea, que los vea. ¿Por qué? Porque hay gente que incluso no está aquí en la región, hay gente que está fuera de la región, fuera de su ciudad, y quiere ver a su ciudad. Entonces, por eso les diré la fecha, hoy estamos a 8, al domingo 7, sábado 7, domingo, sí, estamos a 8 de mayo, hijo de eso, fíjense que se le vean las cabras al monte de repente, 8 de mayo, y aquí estamos entrando tranquilamente a Francisco y Madero, tranquilamente, les digo, es una ciudad tranquila. Ahorita acá la que les iba a decir los muchos carros, automóviles en la autopista, es porque muchos van para más para allá, ¿verdad? Esa carretera, de esa autopista San Pedro, de ahí te puedes pasar a Monclova. Claro que ya no es autopista para allá, ¿verdad? Pero ahí te puedes pasar a Monclova. Voy a tomar las calles principales. Digo, no conozco Francisco y Madero, no lo conozco. Vamos a tratar de recorrer las calles principales tranquilamente. Mira, si les digo, en el 1936, cuando el reparto agrario se erigió la ciudad, o sea, Francisco y Madero se erigió como villa, que es una villa, pues es algo más pequeño que una ciudad. Vamos a irnos derecho, porque ustedes comprenderán que no llevo ningún rumbo. Mira, esta me va, si la sigo, me va a volver a sacar a la autopista, a San Pedro. Aquí anduvimos hace años, el año pasado, creo, en una reliquia, el día de, mira, que el día de San Juditas, muy rica reliquia, y las danzas también se ponen muy suaves. Estoy viendo unas colonias bonitas, como les digo, una ciudad tranquila para vivir, tranquila y cercas de los cercas, yo me he dicho a mí, me lo digo, pero nada más como soy guajiro, si yo un día tuviera que salirme de buscar un lugar tranquilo para vivir, claro, digo soy guajiro porque no tengo dinero. Si tuviera dinero, pues yo estaría viviendo ya sea en Francisco y Madero o en Matamoros, pero hablando de tranquilidad, Francisco y Madero. Ahora, me puedo ir más lejos, ya a Parras, me puedo ir a San Pedro. No, fíjense que uno ahora sí que tiene pegado el ombligo todavía. ¿Por qué? Porque hay que vivir cerca de donde haya todos los servicios, hospitales, universidades, con la familia. Entonces, pues no se puede ir uno solo, pero si se va uno solo, pues procura estar cerca de la familia. ¿Sí? Vamos a ver.
Esta película tiene que durar máximo 2 horas, mínimo 1 hora y media. ¿Sí? Vamos a ver. Burritos a 8 pesos, fíjense, no se crean. Burritos no sé cómo, ya cuestan como 20, 25. El problema de una ciudad pequeña es que no hay transporte, ya. Transporte urbano, de colonia a colonia. ¿Qué podemos hacer para solucionar ese problema? ¿Qué podemos hacer en Francisco y Madero para que la gente se pueda transportar de lado a lado, rápida y cómodamente? Joven, ¿qué podríamos hacer? Poner una combi, ¿no? Las combis se suben o se topa arriba, se golpea. ¿Saben qué podemos hacer? Solución. Eureka, dijo Arquímedes Caballero. Poner un trenecito como el del bosque, como el de la Alameda, como el de la... Un trenecito. ¿Sí? Fíjense que en una ciudad tranquila, un trenecito puede circular libremente por la ciudad. A baja velocidad, claro, ¿eh? ¿Qué les parece a 30, 40 kilómetros? Entonces, un trenecito aquí en Francisco de Madero para el transporte de los estudiantes, de la gente que va al mandado. Pues sí, esa es la solución. ¿Cómo ven? Acá andamos en... pues todavía en Francisco de Madero. Pero... si nos descuidamos nos vamos a ir a San Pedro. No, no, ahorita me regreso. Acá ando en la periferia ya, ¿eh? Oiga, qué bonito andar aquí recorriendo. Y fíjese, y pero más bonito cuando lo estoy viendo ya en video, ya en la televisión, porque ahí los puedo regresar. Los puedo regresar y los puedo poner pausa y los puedo volver a ver. Aquí están los pinabetes, mira. Se niegan a desaparecer, ¿eh? Les decía ayer cuando pasamos allá por el puerto del Perico. Cuando ustedes ven un pinabete por ahí en despoblado, quiere decir que ahí hubo asentamientos humanos, ¿eh? ¿Por qué? Porque los pinabetes no salen solos, no salen de semilla. Si hay un pinabete, alguien lo plantó. Ese alguien pudo haber sido un oriero, alguien que hizo su casita ahí en el... Porque había gente que le gustaba vivir en el poblado, ¿eh? En la montaña, en el monte. Y ahora ya no, es que ahora nos acostumbramos a la modernidad, a la luz eléctrica. Aunque ahorita ya tenemos la solución. La gente que vive por ahí lejos de la civilización se compra un... se compra una celda solar, una fotocelda. Fíjense que sin criticar a nadie, no sé qué está pasando aquí, pero mira, no les voy a decir nada, nomás les voy a decir que vean. Aquí estoy parado en la... ¿están viendo eso? ¿Qué significa? No sé. Un error, a lo mejor. Bueno, vámonos. Aquí estamos llegando a los límites de Francisco y Madero. Ahí está la autopista. Sí, se me hace que ese precio está equivocado. Debe ser la gasolina premium que le llamamos. Porque aquí en Francisco y Madero no pasa de 21.50 la gasolina. Aquí no es caro, les digo. Es de acuerdo a la oferta y la demanda. Ahí en Torreón le podemos encontrar hasta 22.79. Aquí en Francisco y Madero no llega a 22. Es un error, se me hace que el otro letrero estaba apagado. Bueno, nos regresamos
Ah, Francisco y Madero. Todavía andamos aquí, pero andamos en la periferia. Digo, aquí se puede circular tranquilamente. Siempre que pasaba por ahí, le decía, voy a hacer un recorrido por aquí. Ya vino una vez. Me dijeron que venía a la colonia 2 de marzo, 2 de abril. Ahí por el centro. Y sí, sí la recorrí. Pero andaba todo perdido. Le digo, ahorita no voy a recorrer colonia, voy a recorrer la ciudad. Acá uno está muy grande. Un problema en toda la región, mira. Un problema que se le ha buscado la solución desde los 80s, ¿eh? Gobierno de la República, planta potabilizadora para remoción de arsénico, el pozo Leal Nuevo Malvinas, San Pedro Coahuila. Nuevo Malvinas. ¿Quién se acuerda que eran las Malvinas? ¿Se acuerdan ustedes que eran las Malvinas? Pues las Malvinas eran... las Malvinas fue un pleito que tuvieron Argentina y creo Inglaterra por las Islas Malvinas. Y tomó popularidad. A muchas partes le pusieron las Malvinas. Pero son las Islas Caro de Argentina. Bueno, ya las Malvinas que conocen ustedes, esas no vamos a hablar de ellas. Pero ya no existen. Ya no existen, ¿eh? Porque decían, vamos a las Malvinas, ¿eh? Pero yo no sé qué era, ¿eh? Yo no sé qué eran las Malvinas. Yo veía que la gente decía, vamos a las Malvinas. Pues vamos, ¿verdad? ¿Qué es aquí? Vamos a ver qué es aquí. Juzgado cívico, dice ahí. Caray. Juzgado cívico. Francisco. Ay, creo que es la policía aquí, Francisco y Madero. Sí, aquí es. Mira. Ahí está. Dirección de Seguridad Pública Municipal, mira. Juzgado, Dirección de Seguridad Pública Municipal. Francisco y Madero. Francisco y Madero, Coahuila. Oigan, qué bonito, ¿eh? Los agentes de policía barriendo. Yo digo bonito porque todo el mundo tenemos que poner nuestro granito de arena, no porque quiera. Ah, caray, no hay ni pueden salir. No porque quiere decir que los policías están trabajando, ¿eh? Están barriendo ahí, qué bueno que la delegación de salud pública para que parezca limpia. Pues fíjense que la historia es la historia. A veces nos miente algo, ¿eh? A veces la información en Google, por ahí nos la falsean. Y a veces lo hacen en son de broma, ¿eh? Entonces a veces no confiemos todo lo que dice Google o Google, ¿eh? Inclusive muchas información de la población de alguna ciudad, sí fueron correctas, pero ya es información de hace 10, 15 años, 20, nada que ver, ¿eh? Regresamos a la área céntrica o urbana de aquí de Francisco y Madero.
Sí, yo me acuerdo que estaba en la secundaria en el 70, en el 1970, que el maestro nos hablaba de Francisco Madero y nos decía que antes, cuando era la hacienda de Linares, que era el del señor José Chávez, algo así, José Chávez, y la población que se erigió al lado de la hacienda, o sea, los mismos trabajadores, ¿no? Se le dio el nombre de Chávez, ¿verdad? Pero por la más bien el nombre era de la hacienda, no era de la. Aquí me hicieron un motivamiento y me están haciendo el feo, pero no sé ni cómo le voy a hacer para salirme de aquí este motivamiento. A ver, vamos a hacer para allá. Y me brinco para allá. Ese puente, un día lo quise brincar y dije, no, ¿para qué? Vamos a brincarlo, a ver a dónde nos lleva, nada más curiosos. De curiosos, a ver a dónde nos lleva ese puentecito. Oh, quería agarrar vuelo, pero este gordo no me dejó. Mi troquita tengo que agarrar vuelo para brincar algo, ¿eh? Oigan, lo que estoy viendo es que voy a brincarlo de allá para acá, ¿por dónde voy a venir? No creo que sea doble carril, este está muy angosto. Yo queriéndome lo agarrar por mí solo. Si es doble circulación el puente, como ven, ya cuando estaba arriba se me hizo muy angosto. No, si es doble circulación, ahí está la flecha. ¿Dónde andamos? Dice aquí Colonia Niños Héroes, debe ser todavía de Francisco y Madero. Me salí de Francisco de Madero por brincarme ese puente. Voy a regresar porque ya ando acá en la periferia. Fíjense, señores, que en muchos estados de la República todavía existe eso. Mira. ¿Qué es eso? Papalote lo llamábamos aquí. Mira. Ese debe estar desbaratado, lo veo que no se mueve. Pero en su tiempo fueron muy, pues muy solicitados de todos lados había para sacar agua para el ganado. Y ese ya está ahora sí, le iremos yonqueado. Granja Los Abuelos, sí, es que ya esta granja es vieja, era de los abuelos, ya lo dejaron como una, como un museo, bueno, no lo dejaron, mira, así como está el papalote, así le llamamos nosotros papalote, no sé cuál sea el nombre correcto. Ahí tenemos un tractor, pues yo creo como de mi edad, que entonces los tractores eran pequeños, mira. Es un tractor. Vamos a regresarnos a Francisco y Madero. Granja Los Abuelos. Una granja, ¿eh? ¿Qué puede haber en una granja? Puede haber de todo, ¿eh? Caballos, gallinas, marranos. De todo puede haber una granja. Vamos a regresarnos a Francisco y Madero, señores. Pero fíjense que, fíjense el error, ¿eh?
Acuérdense que el puente es doble circulación, ¿eh? Ustedes lo ven muy angostito como lo vi yo, pero no, señores. Es para dos vehículos. Pugnaremos porque lo hagan un poquito más ancho. ¿Cómo ven? Mira. ¿Cómo ven? O sea, sí cabe, pero a mí se me hacía angostito. Sí caben dos carros, claro. Dos camiones también. Nada más que ahí, mira. Ahí hay que sacarle los pozos. Me dijo un amigo, dijo, oiga, cómprese un dron. No, a lo mejor me compro un puente y me subo arriba de él, mira. ¿Cómo ves? Pero los puentes no los venden. Ah, no, pues no. Pues no hace falta comprarlo, con que me suba basta. ¿Verdad? ¿Por qué no compro un dron? ¿Por qué creen ustedes? En primer lugar, los videos los hago la mayor parte manejando. O sea que la meta que me propuse de recorrer a toda la comarca lagunera es grande, la meta, ¿eh? No es fácil. Entonces, con un dron tengo que irme parando, echarlo a volar y recogerlo y guardarlo y sacarlo. No, no. La meta que traigo es grande. Todo me falta, ni siquiera he tocado Lerdo y Gómez, ¿eh? Ni siquiera los he tocado. ¿Cómo ven? ¿Qué quiere decir? Que ando súper atrasadísimo, ¿verdad? Si no he tocado ni Gómez y Lerdo, mucho menos he tocado allá para el lado de Cuencamé, de Pereceña, Velardeña, de todos lados, ¿eh? Por aquí ya pasé, pero aquí voy a regresar. Mira, para que vean la agencia. Mira, ahí está la agencia. No dije la agencia de qué, porque no es publicidad, ¿eh? Ustedes ya vieron de qué era, la agencia de qué era, Pues me subí el puente y me salí para allá, para la granja de los abuelos. Me sirvió una granja, o sea que, del siglo pasado. Granja de los abuelos. Seguimos por Francisco y Madero. Francisco de Madero, Coahuila. Los habitantes de aquí le llaman, normalmente le llaman Madero. Claro, para evitarse, para ahorrarse palabras, ¿verdad? Vamos a Madero, ¿no? Está un obelisco. Vamos a ver el obelisco, ¿eh? Ahorita pasé por ahí, pero no me paré. Vamos a ver el obelisco. ¿Qué es un obelisco? No sé, gente. Yo que le dicen obelisco, no sé por qué le llamarán obelisco. Es un monumento, ¿eh? Pero no sé por qué le llaman obelisco. Dicen que aquí puedo dar vuelta. Podemos dar vuelta. No dice que no pueda dar vuelta. Ya salió el sol, señores. Pero ni modo, ¿eh? No podemos tapar el sol con un dedo. Vamos por el área de baja velocidad para llegar al obelisco. Ahí está el obelisco, lo tapan los árboles. Mira.
Se ve interesante. Vamos a ver ese obelisco. Sí, vamos a verlo, Sirve que tomamos agua. Vamos a tomar agüita. Tengo la idea de la cámara porque estoy viendo el obelisco, pero no se ve. A ver, bueno, vamos a ver. Miren qué bonita. Bueno, le llamamos obelisco, La realidad es que no sé dónde proviene el nombre. Un obelisco en honor al ejército mexicano. ¿Cómo ven? Honor a quien honor merece, ¿verdad? Se ha dicho muchas veces que el ejército es el pueblo uniformado. ¿Sí? Entonces, ese homenaje al ejército mexicano muy bonito. Ahí estamos viendo un avioncito de cuando allá la Segunda Guerra Mundial, de los que volaban allá en el Escuadrón 201. Que porque estar chiquitos sí volaban de todos modos, Acuérdense el avión de Federico Sarabia, no era un avión muy grande. Entonces, este es el obelisco al ejército mexicano, Aquí en Francisco y Madero. ¿Cómo ven? Qué bonito, ¿verdad? Nunca, no había visto algo igual, aquí en un pueblo como esto, ¿verdad? Lo debe ver por ahí en Torreón, en Gómez, Lerdo, no sé. Pero esto me llama la atención y me llena de orgullo. En Francisco y Madero, en honor al ejército mexicano. Ahí está su parquecito, ahí está su avión. Allá atrás está un vehículo militar. Vamos a verlo ahorita. Estoy acá de este lado de la calle porque para que se vea completo. Vamos a brincar la calle. Aquí en Francisco y Madero no hay mucho tráfico. De todos hay que tener cuidado. Tuve que correr, ¿verdad? Porque pues sí, les digo, algo muy bonito. Ay, bien cuidado, O sea, no está olvidado. Que muchos, a veces que hacen muchos monumentos y los dejan olvidados. En este caso, ahí tenemos la Cueva del Tabaco. No está olvidado, pero le falta mucho. Fíjense lo que dice aquí, Voy a investigar qué es un obelisco, porque siempre patino con qué es un obelisco. Ahí está, gobierno de Coahuila. Vivamos nuestra historia. Obelisco en honor al ejército mexicano por su lealtad, entrega y servicio a favor de las más nobles causas de México. Sufragio efectivo no reelección, Francisco y Madero, Coahuila de Zaragoza, marzo de 2015. Pues ahí está, fíjate. No digo más porque no puedo. Se me asomó en el pecho. Vamos a ver el vehículo militar. Sí. Que casi creo que hasta funciona, Tiene buenas llantas. Sí. Se ve que lo lavaron. Mira. Ahí está el vehículo militar, míralo. Yo casi creo que si me subo y lo doy en marcha va a funcionar. Mira. Porque un vehículo puede durar 20 años parado, Nomás le pone batería y funciona, Vamos a ver. Aquí hay un guardia. Mira. Este guardia se llama el negrito. O el negro. Hola. Parece perra. Tiene ojos de perra. A ver. No, es perro. Es perro, perdón. Vamos a ver el vehículo militar de ahí cerca. Sí. Bueno, ya lo vimos de lejos, Mira. Vamos a acercarnos a ver si no me regañan.
Voy a decir, ¿qué le dio permiso? Es que quiero ver cómo estaba el. ¿Cómo está la marcha y todo? Ah, no tiene motor. Le robaron el motor. Oye, le robaron el motor, ¿verdad? Sí. Ah, ya no traía. No, ya no traía. Llegó sin motor. Bien que llegó sin motor. Que llegó sin motor, ¿verdad? Órale. Trae buenas llantas, eso sí, ¿verdad? Sí. Órale. Pues aquí está el vehículo militar, no sé qué año es, pero nomás le ponemos un motor y nos vamos a ir a los Arenales. 4x4. Hay que echarle aire aquí de llanta de atrás. Le falta poquito aire. ¿Y qué? ¿Aquí te encargas de limpiar de aquí todos los días sí, o qué? Órale. Lo tienen bien limpiecito, está bonito. Sí, gracias. Está bonito, está suave. Y mañana le corto a los. No me gusta que salga así, mira, de lluvia, mañana le traigo la. Al sacate, al pasto. Órale. ¿Y aquí andas todos los días tú? Sí. Órale, está bien. Está bonito esto, yo nunca me había detenido a ver esto. ¿Dónde es usted? Yo vengo de Torreón, Coahuila. Ajá. Sí. Déjale, pa, deja. Ah, voy a ver el avión. Sí, deja. Está bien. Sí. El avioncito. La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Okay, con la. Hace falta que llueva para que se mire más bonito. Que se dé una lavadita, ¿verdad? Que llegue el agua hasta allá. Sí, porque no te puedes subir a limpiarlo, ¿verdad? Como ven, este avioncito lo lava nomás la lluvia, está alto. Era. No les digo qué tipo de avión es, porque no sé de aviación, ¿eh? Mira, apenas sé de bicicletas, pero mira, ustedes lo ven chiquito de acá de abajo, ¿eh? Lo ven chiquito, pero no se confundan, no se engañen. Voy a meter al pasto, a ver si no me regañan. Mira. No se confundan, ese avioncito está al tamaño, ¿qué les diré? De largo al tamaño de una minivan, de esas grandes, esas largas, ¿sí? Pues más grande que un vehículo, ¿eh? Más grande que una van normal. Mira. Este es el avión que traíamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ven? Ahí están las llantitas, ¿eh? Ahí están, las tienen tapadas, sí tiene. Pues aquí estamos en Francisco de Madero, señores. ¿Cómo ven? ¿Qué quiere hacer a Francisco de Madero? Pues en primer lugar a ver esto. A ver el avioncito, el parque está muy bien cuidado. Ahí anda el jovenazo que anda haciendo limpieza. Dice que él aquí anda todos los días. Aquí tiene el zacate. Ahora sí que al día, ¿eh? No se le muere. No se le hace hierba, nada. Aquí tenemos otro vehículo militar. Mira. Este, vamos a ver si este trae motor, que aquel se lo robaron. No, no se lo robaron. Pues va perdiéndose y los trae para acá como museo. Sí. Vamos a ver si tiene motor. Ay, güey. No, no tiene motor tampoco. No tiene motor. Pues el obelisco aquí en Francisco Madero, muy bonito, ¿eh? Bonito, bonito esto. Buenos días. Aquí tiene sus banquitas, mira, para que se sienten, ¿eh? Les digo, visiten Francisco Madero para que conozcan este bonito obelisco. Ah, andamos haciendo un recorrido por Francisco Madero, ¿eh? Todavía me falta ir a la parroquia de Sagrado Corazón. Es más, todavía no he recorrido más que algún 20%. Entonces vamos a seguirle, ¿eh? Bonita placita, bonito obelisco, todo está. Ahí nomás pugnaremos porque ya ponga una bandera nueva. Ya está un poquito de colorida o descolorida, ¿eh?
Y esta carretera es la que nos lleva a unirnos allá, viene del centro de Francisco Madero y nos saca a la autopista. Sí, nos saca por acá, por el lado de San Pedro. Porque hay otra allá por el lado de... por el lado de... de Torreón Coahuila. Ahí veo algo, algunas construcciones en desuso. Me supongo que debe haber sido un despepite o algo, pero ya no está funcionando. Está grande esta instalación. A ver si puedo acercarme por ahí por la puerta a ver qué era, Pues dice por ahí una canción que el sol nace para todos. Pues ya salió, señores. Yo salí de ahí, Torreón. Estaba muy suave el día. Tiene días así nubladito, En las alrededores ha llovido, aquí no ha caído nada. Esperemos que llueva. Vamos a seguirle porque nos falta todavía una hora de recorrido aquí en Francisco y Madero. Francisco y Madero que empezó su población a un lado de la hacienda del señor José Chávez. Algo así, José Chávez, pero se apellidaba Chávez. Y pues cuando no teníamos nombre oficial, mucha gente le llamaba Chávez, pero el nombre oficial fue desde el 1936, Francisco y Madero, ya con la categoría de villa, de una villa, no me confunda, cuando hablo villa no estoy hablando Francisco Villa, una villa es un pueblo, sí, un villorio, una ranchería, un rancho, un poblado, una villa es una categoría de un pueblo. Villa es una categoría muy cercana a la ciudad, o sea, incluso por escalafón es antes de la ciudad. Vamos a meternos aquí a esta colonia, a ver si no sé si tiene salida, aquí en Francisco y Madero. Dice ahí que se llama, caray, que voy al revés, dice que voy al revés, circulación. Ahí está el obelisco, mira, acá por la parte trasera. Pero ahí pues tiene una circulación, dice que voy al revés. Ah, qué caray. Ahí está el obelisco, está la placita. Sí, les decía que ayer pasé aquí, por aquí por enfrente, bueno, a un lado, iba rumbo a San Francisco arriba. Por petición de un amigo me pidió que fuera a visitar. Hola, buenos días. ¿Qué hay por ahí? Sí, es que sabes que, bueno, fíjate que hay una cosa, Adolfo. Nunca había querido editarlos por hacerlos más naturales, sí, así desde sin cortes, y el qué día edité uno más formal y sí pegó, pero no, como que a la gente le gusta lo más natural. El que subí ayer antier, nomás le puse el título ahí con letras y ya intermedio no le metí nada. Entonces, digo, sí tengo la disyuntiva de editarlos o no editarlos, pero la realidad es que como que a la gente le gusta más lo normal. Y sin cortes. Por ejemplo, ahorita salí de Torreón, ando acá Francisco y Madero. Tengo exactamente 59 minutos que salí de Torreón. Quiero hacer un video, eso sí, de más de hora y media. Como una película que tú... que tú te cuestes a ver la tele y le prendes. Vamos a ver ese mentiroso don Benito. ¿Sí me explico? Porque a veces que ves videos de 15 minutos y se te acabó y...
Sí, es un six, pero vendemos de todo, pan, leche, refrescos, abarrotes. Es un six, pero vendemos de todo ahí, carbón, leche, de todo. Todo lo que se pueda, claro, hay cosas que me faltan. Por ejemplo, puedo vender frutas y verduras, pero no tengo, eso no lo tengo. Puedo vender de todo. Ahí, ese es. No, pues yo soy el patrón ahí. Oye, ¿viste el video de los melones? Oye, te pregunto porque allá en Juan Eugenio también siembran melón. Casi no, ¿verdad? Para allá no. Allá para Juan Eugenio no, ¿verdad? Órale. 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 No, está bien. No, tío, yo voy a seguir con los videos porque pues yo llego y me pongo a verlos también ahí. Ah, voy a ver el video que hice. Y me gusta. Ahorita la realidad es que ya estoy viejo, tío. Ya, me queda poco tiempo para andar acá en la calle. Ya al rato ya no voy a poder salir. Y por eso dije, voy a aprovechar. Ahorita me dije, voy a Fresco y Madero. Y porque tengo el viaje también allá a Villa Juárez, a Ciudad Juárez. Ahí Villa Juárez. Pero no he ido a Villa Juárez, dije, me voy para Fresco y Madero. Pues me queda cerquita Fresco y Madero, a 20 minutos. Sí, todavía, pero es lo que quiero ir a ver, porque acuérdate que había ahí los higos ahí en San Carlos y en Carlos Real. Y había todas las zanahorias y lechugas ahí en Villa Juárez. Y quiero ir a ver cómo quedó, porque ahora que hicieron la termoeléctrica, bueno, ya tiene tiempo. La termoeléctrica se acabó el agua que llegaba ahí a Raimundo, ya no hay agua. En Raimundo llegaba el agua por escurrimiento, llegaba sola, aunque no hubiera agua en el río, y ya no llega nada, está seco de tiro. Entonces quiero ver a ver qué pasó con eso. Por eso quiero ir a Villa Juárez, que ya no es Villa Juárez, es Ciudad Juárez. Sí. Tengo que ir, pero no ha habido chance, fíjate. Y es que tengo que ir porque tengo allá una casa que tengo que terminar para rentarla. Ya me falta el baño, pero no he ido a meterle mano. Nada, voy manejando aquí en una colonia, aquí en Fresco y Madero. Aquí no hay tráfico. Aquí en Fresco y Madero, así como es Fresco y Madero. Está tranquilo, de tiro. Está tranquilo, nomás que Sí, está muy, muy tranquila la ciudad, una ciudad pequeña, menos de 40 mil habitantes. Por ahí andan 40 mil. Sí, nomás que dije, voy a hacer ese recorrido porque tengo mucho tiempo, pues ya tengo más de año con esto. Y me dicen, vaya Fresco y Madero, vaya San Pedro. Y sí, lo dejo para después. Entonces, ahorita ya había chance, dije, voy para allá. ¿Qué decía? Ahorita hablando de Malvinas, hay un letrero ahí en la carretera que dice que el pozo de agua número que sé que de las Malvinas. Y viene a mi recuerdo las mentadas Malvinas. No, yo creo ya no, yo nunca las conocí, ¿eh? Me quedé con las ganas como la canción. Órale. Sí, estaba bien. Oye, hablando de la región lagunera, en el video que hice de las meloneras, ahí andan cortando el melón. A ver si algún día lo ves ese pedazo.
Hombre, los que andan cortando melón tranquilo, te haz de cuenta que andan jugando. Meloncito, ahí te va este. Sí. Pero ya te. Sí, y luego ya cuando acaban se van y se paran allá a partir melones allá de aquel lado. Digo, qué bonito ahí. Y le digo, ¿qué horas trabajan? Dijo, de 7 a 12. Ah, caray, 5 horas, dijo, sí. Porque el trabajo normal ahí, normal es de 7 a 6, así de 7 a 1, 6 horas. Nosotros andamos de 7, de 7 a 12 nada más. Oye, Adolfo, te dejo. ¿Sabes qué? Porque estoy terminando el video. Vamos a, ahí estamos en contacto. Ahí estamos en contacto. Deja, sale, Pues ahí estábamos hablando con Adolfo Castañeda de allá de Juan Eugenio, pero hay que seguirle porque son 2 horas y hay 1 hora con 20. Y no paré la grabación porque así debe ser un video, así al natural. Vamos a regresarnos hacia el centro porque hay que darle una vuelta para aquel lado, de aquel lado las vías. Así es Francisco Madero, señores, una ciudad tranquila, pequeña pero bonita. O sea, es el corazón de la laguna. Y les preguntaba que si sabían por qué. Bueno, yo no sé por qué, pero me supongo por qué, ¿verdad? Porque está en el centro de la. Está en el centro de la ciudad, ¿verdad? En este caso de Torreón, Gómez, San Pedro. Por eso es él. Vamos a hacer una toma del obelisco, la última, mira, para que vean lo bonito, era. Ahí está el avión, mira. ¿Lo ven? Vamos a regresar al centro para terminar esto porque ya se me fue el tiempo por estar platicando. Y luego mi cámara no soporta el calor, al rato va a empezar a calentarse. Zona centro, vamos a la zona centro. Vamos a llegar a la parroquia Sagrado Corazón. Fíjense que un día, una vez vinimos aquí a una quinceañera, hace como unos ya como 15 años, ya hace mucho. Este es el centro de la ciudad, ¿eh? Digo, está bonito, está amplia sus calles. Hospital General, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Supongo que esta es la calle central, la calle principal. Bueno, una de las principales, ¿eh?
Vámonos. Aquí vamos a brincar las vías, aquí está el área más comercial. Cuidado con el tren. Ya he pasado alguna vez por aquí. Tiene movimiento esta calle. Aquí es uno a la vez, o sea, uno y uno. ¿Verdad? Uno y uno, ahí están los melones, mira. Muy rico el melón lagunero, cuando vengan a Torreón, a Matamoros, no olviden pasar por sus melones ahí en Matamoros. O en muchos lados los venden. Un melón más dulce que un mango, más dulce. ¿Por qué? Porque el clima seco de la región le ayuda a que tome ese sabor. Pero súper dulce. La sandía, pues no se diga, ¿eh? La calle principal de Francisco y Madero. ¿Cómo ven? Pásenle, amigo. Aquí de volada se le antoja uno llegar y echarse unos tacos, pero yo siempre que encuentro la oportunidad de bajarle la comida lo hago, porque son muy... Ahí está la sandía, mira quién. Vamos a ver a dónde nos lleva esta calle. Al fin y al cabo no tenemos rumbo, La tarea es recorrer Fresco y Madero. Por aquí vinimos aquella vez a la quinceañera, ya no me acuerdo dónde, pero por aquí anduvimos con mi amigo Antonio. Mi esposa Mayela. Ellos están en Juárez.
esta carretera debe salir para los ejidos, para allá para afuera. Como no llevamos ningún rumbo, vamos a regresarnos por aquí. Vamos a regresarnos a meternos por esa calle. A ver dónde nos lleva. A ver dónde nos lleva esta calle. Ya apretó el sol, señores. Aquí está una bonita escuela. ¿Qué escuela es esa? No sé, dices. Ah, Club Sertoma. Era. Avenida Juan Escutia, andamos. Colonia Isaura Chávez Montemayor. Colonia Isaura Chávez. Yo creía que iba a recorrer todo Francisco de Madero y creo que no va a ser posible. Ya salió, ya apretó el sol. Ya llevó 1 hora 31 minutos y aún no he llegado a la parroquia Sagrado Corazón. Que debo llegar ahí, ¿verdad? Vamos a ver a dónde me lleva esta calle. Aquí por la sombrita era, porque el sol ya me trae loco, el sol. ¿Será que vaya en dirección contraria o qué? Ok, ¿qué andaría haciendo yo aquí? Colonia Insurgentes.
Vamos a ver qué es esa empresa, esa industria, un despepite, no sé qué será. Agroindustrial Madero. ¿Cómo ven? Aquí está la historia de Madero. Ya está media en ruinas. Agroindustrial Madero, sociedad anónima de capital variable. Se supone que eso ya no está funcionando, ¿eh? Se supone, porque ya está medio oxidadona, no se oye ruido, quiere decir que ya ripió, como dirían alguien, ¿eh? Pero ahí está todavía para la historia. Mírala. ¿Cómo ven? Agroindustrial Madero. ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué esa industria cerró? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pasaría? Pero esa industria ya no está funcionando. Y todavía no está muy, muy tirada. No sé cuál sería su giro, ¿verdad? Pues ahí está, Agroindustrial Madero. Normalmente aquí Francisco de Madero se conoce como Madero, Ciudad de Madero, no confundir con Madero Tamaulipas, ¿eh? Aquí tenemos Francisco de Madero Coahuila y Francisco de Madero Durango también. ¿Por qué? Porque pues, Madero fue el apóstol de la democracia. Ahí vemos otra empresa, ¿sí? Dice Senegas. No sé a qué se refiere, ¿eh? También se ve como que no tiene mucho movimiento. Como que también está parada. ¿Qué hace falta? Pues más inversión aquí en Madero, ¿eh? Una ciudad tranquila, el corazón de la laguna, ¿eh? Digo, todo lo conoce como Madero. Para no decir toda la palabra correcta, digo, completa, que el nombre correcto es Francisco y Madero, ¿eh? Vamos a seguir el recorrido porque todavía nos queda bastante camino. A todas las ciudades, digo a todas, ¿eh? Torreón, Gómez, Ciudad Juárez. Pues las vías del tren las dividen, ¿verdad? Incluso hay quejas, por ejemplo, en Juárez, cuando se habla de que se atraviesa el tren y no deja pasar a la gente ni a los carros. Pero eso, pues es el progreso, ¿verdad? Aquí voy a regresar para brincar las vías. Les digo, la ciudad está dividida por las vías, o sea, está separada. Vamos a regresarnos para brincar las vías. Sirve que ven esa gran industria, mírala. Ahí está, ¿eh?
Agroindustrial Madero, desgraciadamente ya no está en funcionamiento. Eso digo yo, que tiene todos los vidrios quebrados, ya está destruida. Vamos a regresarnos hacia allá, por donde venimos. Ya el sol nos está molestando. Vamos a atravesar por aquí porque no quiero irme a perder. Voy a subir, voy a tomar el atajo. Es malo tomar atajos, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo porque no quiero meterme para allá y no conozco, ¿verdad?, la ciudad de Madero. El corazón de la laguna, ¿eh? Vamos a meternos para allá, ahorita nos regresamos. A ver si no nos perdemos, ¿eh? ¿Dónde ando? No sé, pero ando en Madero todavía. Aquí está una bonita plaza con sus canchas. Canchas sombreadas, ¿eh? Aquí está una capillita. Acá que hay, por acá veo, no, como que ahí están las vías. Vamos a regresarnos mejor. Digo, mi plan era recorrer toda la ciudad, pero no fue posible. No va a ser posible, pues, porque se va acabando el tiempo. Ahí está una bonita cancha sombreada, mira. Ahí andan los niños jugando. Vamos a regresarnos, copiloto, a brincar las vías. ¿Para qué lado?
en dirección contraria, De repente. Vete uno que no conoces, se va en dirección contraria, no hay tráfico. Vamos a brincar las vías. Pasa el tren, tenga cuidado, Aquí hay otra empresa, vamos a ver de qué se trata, nada más de pasadita. Dice Senegas, no sé qué será Senegas. Centro Nacional de Control de Gas Natural. Ah, caray. Centro Nacional de Gas Natural. Senegas. ¿Qué hará esa empresa? No sé, da. O el gas natural, no sé de dónde venga. Está la parte trasera de la agroindustrial. Un poco oxidada ya, pero ahí está. ¿Dónde andamos? En Madero, ¿eh? ¿Pero en qué parte de Madero? Vamos a ver en qué parte andamos.
centro comunitario y comedor de las personas adultas mayores. ¿Cómo ven? ¿Se ven que las adultas a las personas mayores hay comedores para que vayan a comer ahí? Sus sopitas, sus frijoles, su caldito de res, pero ahí pueden comer. Esa es la principal, de la que viene de San Pedro. Ya pasé por aquí ahorita. Vamos a meternos para acá. Conozco Madero, yo creo que la gente que me dice primero vaya y conozca, no, es imposible conocer una ciudad. Necesitaría, por pequeña que esté, para conocerla, yo creo que no, ni lo quiero intentar. Escuela primaria Alfonso Urrieta Carrillo y la Ignacio Zaragoza. Hay dos en una, dos escuelas en una. Una en la mañana y otra en la tarde. Seguimos por Madero, no se me pierdan, todavía andamos en Madero. ¿Dónde? No sé, pero que ando en Madero, ando en Madero.
toda una bonita iglesia, mira. Vamos a agarrar rumbo al centro. Ya se nos está acabando el tiempo. Aquí está otra bonita plaza, mira. Ahí está, creo que es de Benito Juárez. No sé si es Benito Juárez o Francisco y Madero. Debe ser Francisco y Madero, porque Benito Juárez no hay. Thank you.
Vamos a ver quién es este hombre que está ahí parado en ese estatua. Vamos a ver quién es. Estamos aquí en el centro de Francisco y Madero, ¿eh? En Madero le decimos. Francisco y Madero, nomás que saben que no tiene nombre, pero sí es Francisco y Madero. No dice quién es, pero pues ahora sí que hay que ponerle quién es. Debe ser Francisco Madero. Bueno, le ponemos que es Francisco Madero y aquí sí que se quede. Ya caló el sol, ya me anda quemando el sol. No traje mi sombrero otra vez. Dije, al cabo está nublado. No, pues no. Ya salió el sol y ya. Corte de pelo a 30 pesos, fíjate, ahí soy yo, a los de a 30. Ah, los niños, todo, qué caray.
saludos a la calle central, la principal. A la orilla de las vías. Esto nos lleva a la salida de Madero. Yo creo que nos vamos. Estoy viendo que estas son las que llevan preferencia, estas son las avenidas. Avenida López Mateos. Presidencia municipal.
más de madero. Avenida Nápoles, Hospital General. Otro vamos derecho. Vamos rumbo a la parroquia. A la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Calle Madero esta, o Boulevard Madero. Calle Madero, vamos a llamarle. La principal. La que lleva el nombre de la ciudad. Le decía que Madero puede, bueno, alrededor de 40.000 habitantes, ¿eh? La realidad es que los datos que nos dan a veces no son muy precisos. Zona Centro, Boulevard Francisco y Madero. ¿Quién sabe? Dice que yo no conozco aquí, ¿eh? No conozco la ciudad de Madero, o sea, Francisco y Madero. Ya tenemos calor, vamos a ver cómo está el calor. 29 grados. Todo está agradable. A brincar las vías.
Aquí es el centro, el área comercial, el área de las tiendas. Área comercial. Vamos a ver la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. También, aquí tenemos a la parroquia, aquí en Francisco y Madero, parroquia Sagrado Corazón. ¿Qué les parece? Estoy aquí ocultándome el sol atrás de una palma. Vamos a verla de frente, a ver cómo se pone más de frente. Estamos viendo, puro ladrillo, muy parecida a la de Matamoros, Coahuila. Que dice 1900. Vámonos. Vamos a Torreón porque ya apretó el sol. Algo de calorcito. Puro hito ladrillo la parroquia. Puro ladrillo. Tiene sus jueguitos para los niños. Puro ladrillo de allá de 1900. Y ahí está un tinaco de agua, mira, ahí está. Vámonos a Torreón.
está bonito Fresco y Madero, ¿eh? Una ciudad pequeña pero bonita. Escuela Venustiano Carranza. Sigo rumbo al sur, rumbo a Torreón. Esta es la autopista, vámonos. Por aquí entramos en la mañana, por aquí salimos. Ahí está el obelisco para en honor al ejército mexicano. Minutos para Torreón, vámonos.